Queridos amigos, fuera de contexto, nos venimos a la casa de Natalie Duarte porque Natalie, ella, fanática del Rally Nacional, realizó unas tortas para poder darle mañana, o sea, día de asistencia en la Rally de San José, poder convidar a los mecánicos que van a estar trabajando. Natalie, bienvenida fuera de contexto. Un gusto, Jonathan, tenerte en casa. Bueno, nada, espero que les guste, que no se ceben, por favor. Van a gustar, ya las probamos, tuvimos que probar, hacer el control de calidad. Casi, creo que sí, 1:30 de la mañana, yo... No, he parado desde las 7. A mi jefe no le va a gustar que yo mañana llegue tarde. Pero no te va a notar, en realidad no te va a enterar por qué. Tu padre mañana, tu patrón mañana no va a laburar, o sea que no pasa nada. Es todo por una buena orden, es todo por una buena acción. O sea, hicimos unas tortas. Hicimos. Nosotros vamos a ser los encargados de repartirlas. Hicimos. Natalie Duarte, fuera de contexto, al servicio de la sociedad. Un placer. Las probamos, hicimos control de calidad, pasaron. Verdad. Dice Jonah que pasaron, vamos a ver qué dicen ustedes. Así que bueno, mañana vamos a estar repartiendo tortas fuera de contexto. Natalie, muchas gracias. Aguante fuera de contexto. Fuera de contexto al servicio de la asistencia. Comenzamos. Muchísimas gracias. Boca Capel. Gracias fuera de contexto. Tortita de naranja. Muchísimas naranja. Gracias. Vamos a ver, continuamos. Vamos a seguir regalando tortita. Bueno, permiso, vamos arriba. Maestro, tortita para asistencia, tortita de naranja para asistencia. Tortita fuera de contexto. Tortita, un servicio que brinda fuera de contexto. Servicio que brinda fuera de contexto, lo que están trabajando en la asistencia. Muchas gracias. ¿Eh? Sí, tortita de naranja. Natalie Duarte, tortita de naranja para fuera de contexto. ¡Ay! Gobio, vamos arriba. ¿Eh? Tortita, ¿viste que sale eso? Vamos. Mire la cara de tus vagos, mire. La gente que no está laburando no importa. Tortita, oh, tortita de naranja. Tortita de naranja. Oh, oh, eso se merece un aplauso. Esto, ¿verdad? Por favor. Un aplauso, por favor, aplauso. Estoy contento de verte. Muchas gracias, Una torta fuera de contexto. Esto fuera de contexto. Fuera de contexto. Hay que agradecerle a Natalie Duarte que hizo la tortita de naranja. De Sarandí de Gí, muy linda tortita. La famosa torta de naranja. Esta es la famosa. ¿Cómo anda, Tima? ¿Cómo anda? Bueno, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Vamos arriba. Torta naranja, vamos arriba. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Un aplauso a la torta naranja. Vos. Aguante fuera de contexto, Y aguante la tortita. Aguante la torta, Tío Irre, haciendo los deberes, lo invitamos con torta naranja. Para pasar la tarde. Servicio fuera de contexto. Esto es lo mejor del día. Vamos arriba. Bueno, queridos amigos, fuera de contexto, comenzamos con la jornada del sábado con respecto a lo que fueron los autos de tracción integral en las cuatro ruedas, categoría RC2 de este Rally de San José, octava fecha del Campeonato Nacional. Comenzaba abriendo el camino Rodrigo Ceballos, Sebastián Dota a bordo del Mitsubishi Lancer Evo 9. Salían a Chetiza con todo por la definición del campeonato. Campeonato que está abierto, que está al rojo vivo, por lo tanto tenían que salir con todo sin cometer errores, ya que a este nivel y a esta altura del campeonato un error puede ser crucial con el hecho de la competencia que tienen el mano a mano con los Canepa, Martín y Omar. A lo largo del fin de semana, la punta de la carrera se fue alternando varias veces y justamente también con otro piloto que se metía en la conversación, que era Gabriel Beltrán y Daniel Revenga. Al final de la jornada del día sábado, Rodrigo Ceballos y Sebastián Dota quedan en segunda posición a 7 segundos de Martín y Omar Canepa. Y ahora los dejamos con la cámara a bordo de Rodrigo Ceballos y Sebastián Dota. Y a las 2:50, Visto retoma derecha en 2. Es Visto, retoma derecha en 2. Ahí lo ves, guarda pasto. Más toma fondo, fondo la loma, 150 más, ciento
derecha, pista izquierda, tres más, guarda paso, allá en el trapo, Coco, ahí en el trapo, la tenés, tres más, más a la izquierda, 50, sube por medio, cortando por izquierdo fondo, sube por medio, cortando por izquierdo fondo, 60, baja, derecha, tres más, cierra menos, sale con plancha, tres más a la derecha, cierra menos, sale con plancha, y derecha, izquierda, fondo, cuerda. Derecha, izquierda, fondo, cuerda, 150, el árbol, izquierda, tres más. En el árbol, Coco, quiero tres más, poca cuerda y lo más fondo. Quiero tres más, poca cuerda y lo más fondo. 100 más, a ver si para izquierda tres más, izquierda que viene, poca cuerda. 80, sube con izquierda, 4 más, recto por pasto, 4 menos. Sube con izquierda, 4 menos, más, perdón. Con izquierda, 4 más, recto por pasto, 200, baja 4 más. Baja 4 más, en la portera, frenando para el centro, derecho, 3 más. Acá, 4 más en la portera, él baja. En la portera. Sí. Derecha, 3 más. Bien. Perdón, cuerda. Plancha fondo. 4 menos. Derecha fondo. 150. Derecha, 4 más. Cuerda pasto. 4 más a la derecha, cuerda pasto. Sale lo más fondo. 100 más. Izquierda, 2 menos. Poca cuerda no fuera. 2 menos a la izquierda. Martín y Omar Canepa, Mitsubishi Lancer Evo 9, los bicampeones nacionales de rally, defendiendo su corona y yendo por su tercer título consecutivo. Los pandenses salían ya desde el vamos, a toda máquina, en busca de la carrera. Ya desde el vamos arriesgando bastante, yendo de menos a más. Muy, pero muy rápido durante todo el fin de semana, quedando en la jornada del día sábado en primera posición y bueno, que lo dejaba bien parados de cara a lo que va a ser la jornada del día domingo. Juan San Martín y Francisco Vita a bordo del Mitsubishi Lancer Evo 10, atendido por los amigos de Rivero Junior, que salieron con todo, de muy buena forma, como nos tienen acostumbrado, dando muy buen espectáculo. Iban en busca de la carrera, sumando experiencia, bueno, en este proceso que como lo llama Pancho San Martín, un año tuvo de ensayo, preparándose para lo que va a ser el Atlántico y sobre todo el 2015. Lamentablemente, la mala liga le juega una mala pasada, ya que doblan una curva, le pegan a una alcantarilla y terminan abandonando. Aquí vemos las imágenes, pegan ahí, le pega una alcantarilla al lado adentro, rompe un puntero, hace un trompo, lo trata de volver a poner en carrera, pero ya se da cuenta que bueno, la rueda queda para el costado, que ya queda con poca dirección, y lo saca para una zona de evacuación, abandonando la jornada del día sábado, pudiéndose reenganchar el día domingo. Para mí el mejor de todo es el Canario, lejos, digo, no tiene máquina, pero para mí el mejor piloto que hay de todo, y no es de ahora, le estoy hablando hace 15 años atrás. Vamos arriba, gracias. Otro que se metían en la conversación de la carrera ya desde el vamos, era la dupla de Gabriel Beltrán y Daniel Revenga, que bueno, la verdad que demostraron que tienen un auto rapidísimo, que ellos están al nivel, porque metieron muy buenos tiempos ya desde el vamos, con los tiempos de punta. ¿Qué te dije, hermano? ¿Viste lo que fue eso? Pero, sí sabré. ¿Cómo viste lo que fue? Esto contra la curva. Lamentablemente, el factor confiabilidad les juega una mala pasada, teniendo que abandonar por problemas mecánicos. Pero bueno, creo que están por buen camino. Y bueno, hay que seguir trabajando en el auto, pero el nivel de seguro que lo demostraron y el nivel está. Dupla de Maldonado, Fernando Suárez Navar, Martín Rodríguez, a bordo del Mitsubishi Lancer Evo 9. Ya desde el vamos salían con todo, como nos tiene acostumbrado Fernando, sin perdonarle nada al auto, haciendo muy buenos caminos, muy buenos parciales. Muy, pero muy rápido por arriba del camino. Lamentablemente iban a terminar abandonando también, una rotura en un puntero los iba a dejar fuera de carrera.
Y lo dejamos ahora con la cámara a bordo de Fernando Sosnavar y Martín Rodríguez. Fondo por dentro. Derecha, izquierda, fondo por dentro. Y 200. 200. Izquierda, tres más por dentro. Izquierda, tres más por dentro. Y 100. Por dentro. Y 100. Izquierda, tres más. Izquierda, tres más. Y 100. Y 100, loma fondo a fondo por cuneta izquierda. Loma fondo a fondo por cuneta izquierda. Y 150 por cuneta izquierda. 150. Loma fondo a fondo, frenando para derecha. 4 más el Baden. A fondo, frenando para derecha. 4 más Baden. Y 200. 200, derecha a fondo por cuneta. Por cuneta. Y 150. 150, izquierda 2 más trillo, izquierda 2 más por trillo, por trillo, y 200, 200, derecha a fondo por medio cuneta, y puente a fondo, derecha a fondo por medio cuneta, puente a fondo y subida por pasto a fondo, puente a fondo y subida por pasto a fondo. Subida por pasto a fondo y 200, 200, loma a fondo y frenar para derecha, 3 más por dentro. Loma a fondo, frenar para derecha, 3 más por dentro. Para que te va bien. Y 100. En la casa. Feo, izquierda, derecha, 4. Izquierda, derecha, 4. En la casa. Y 100. Izquierda, derecha, 4. Y 100. Lomita a fondo. Lo emite a fondo y 120. Automotora Canepas, una automotora fuera de contexto. Para eventos o para descansar, no te olvides, Gran Hotel Flores. Alejandro Automóviles, desde Tala, concesionario oficial Fiat con el más amplio stock. Sani, la calidad que cambia el mundo. EFA Motors Uruguay, una marca fuera de contexto. Otro que retornaba a Rally Nacional era la dupla del hombre de Flores, de José Levy, con el hombre con el minuano, Gustavo González, a bordo de Mitsubishi Lancer, Evo 10, que parece que el parate que hicieron de 2 fechas sin correr no les hubiera afectado. Ya salieron desde el vamos como que se hubieran tenido continuidad. También en los primeros Prime se metieron a la conversación de la carrera, metiendo buenos tiempos, haciendo tiempos de punta, luego iban a hacer un trompo, les iba a hacer para dar tiempo y bueno, y a este nivel con una pérdida de tiempo de esa magnitud les iba a dificultar poder ir tras la carrera, pero lo demostrado es que están en muy buen nivel y se preparan de muy buena forma de cara a lo que es el Atlántico. Otros que anduvieron rapidísimo, realmente muy bien, fue la dupla de 33 con Freddy Lago y Gonzalo Piana a bordo de Mitsubishi Lancer Evo 9, y otros que también, sin perdonar nada al auto, fueron de menos a más, metiendo buenos tiempos, buenos parciales y brindando buen espectáculo como nos tiene acostumbrado la gente de 33. Beatriz Aicardi a bordo de Mitsubishi Lancer Evo 10, que no iban a tener un buen final, ya que iban a terminar volcando en la prueba especial número 3. Por suerte para ellos, sin consecuencias físicas, pero bueno, el auto que quedó bastante dañado. ¿Qué tal, amigos? Acá les habla Aldo Martínez. Le mando un fuerte abrazo a los amigos de Fuera de Contexto. Si vamos arriba, gente, un beso enorme. Los quiero.